El impacto generado en la comunidad de Achau, por los actos vandálicos que sumaron el intento por ingresar a la iglesia a Patrimonio de la Humanidad a Santa María de Loreto dio paso a una serie de acuerdos por parte de los organismos e instituciones que conforman el comité operativo de emergencia de la comuna de Kimchao para atender así la seguridad del emblemático templo e igualmente mejorar aspectos de seguridad pública teniendo en consideración que el suceso protagonizado por dos sujetos jóvenes se registró en pleno centro de la ciudad. Eh, la, la, la seguridad de la, del templo patrimonial, de la comuna, de nuestras viviendas, las tenemos que hacer entre todos en, en cuanto a estar comunicados, a ser capaces también de crear redes de, de apoyo. Por lo tanto, eh, creo que me voy esperanzado, el alcalde ha comprometido eh, eh, habilitar nuevas cámaras también, activarlas también con una mayor resolución y que estén activas las 24 horas del día con una persona que esté solamente en el trabajo de estar monitoreando ciertos sectores de la, de la comuna, especialmente el templo, el templo patrimonial que se vio afectado por este acto de vandalismo que vimos esta madrugada del domingo 13. La comunidad puede estar tranquila, nosotros vamos a redoblar nuestros esfuerzos como carabineros, como institución para poder dar la seguridad, para poder minimizar tiempo de respuesta, para poder focalizar los servicios a donde estén ocurriendo los delitos, para así darle la tranquilidad y la sensación de tranquilidad a las personas. Puedo sacar en conclusión de que el municipio, el, el alcalde y todas las entidades como, como equipo multidisciplinario están eh, comprometidos con la seguridad y poder darle solución. Y más que solución a algo que ya pase, tratar de prevenir. Aun cuando los indicadores policiales de connotación en la comuna de Quimchao son más bien esporádicos, la situación registrada el pasado fin de semana hace necesario atender con mayores herramientas la seguridad pública de la población, precisó el alcalde de esta comuna. Hemos pedido a Carabineros mayor presencia en, 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 en el templo parroquial una mayor cantidad de, de interacciones en la noche para que podamos tener un poco mayor de tranquilidad. Estamos también viendo desde el punto de vista de la municipalidad, donde tenemos una gran cantidad de cámaras que eh, normalmente funcionan como evidencia ante ellos delictivos. Pero queremos pasar una etapa de la prevención, queremos generar ahí una acción eh, en conjunto de poder contar con un operador de cámaras eh, en el trabajo nocturno, que es la preocupación que tenemos hoy día. Pero también hemos dicho y lo hemos planteado que la seguridad es un tema de comuna, es un tema de todos los vecinos, que tenemos que empezar a mejorar aquellas relaciones en cuanto a la seguridad, de poder comunicarnos mayormente y poder generar acciones importantes. Eh, está en riesgo este patrimonio mundial. Y tenemos que estar todos atentos y preocupados de cómo solucionamos y que nos vuelvan a sus, eh, suscitar de ellos como esto. En cuanto a los responsables de los actos fantálicos que se perpetraron en la propiedad de la casa parroquial, por ahora no existen imputados de este hecho que se presume se derivan de una actividad que horas previas también con desórdenes en la vía pública habían protagonizado un grupo de jóvenes pertenecientes a la población flotante de la temporada estival en curso en esta comuna.